Luigi, lindo tú de la sinvergüenza, cara de tuco, todas las cosas las quiere gratis nomás. No es que eso, yo estoy alquilando para yo lavar. Porque hemos dado miti miti para que usted venga a lavar. Coja su ropa y usted la meta. Eso no se hace, mi quillo, tiene que pedir permiso. Pedir permiso, todo quiere gratis usted. Ya, Maya, tío. Te voy a estar pidiendo permiso, picho, aquí no había nadie que quiere que te pida permiso. No había nadie, solo porque yo fui a ver la ropa. Vicky, no puedo lavar un ratito. No puedes lavar. Ya, espera, ¿qué? No es eso, Vicky, si no tienes que aprender a pedir permiso. Vicky, pero aquí no había nadie, pues. Usted tiene que aprender a pedir permiso. ¿Y tú estabas aquí? ¿Ah? ¿Tú pensé que te voy a andar buscando? Voy a ver la ropa para lavar. Oye, ¿y la ropa para lavar? También tengo que lavar. Oye, chácame la ropa. Yo sé que tú estás necesitado, mi quiche. Pero otro día pide permiso. Es que te hace meter esa puñetiza de por gusto. Sí, yo fui quien te pegue. Pero está bien, Juanito, está bien. Yo sé que tú estás montado y que tú estás tienes plata. Pero yo acá sufro. Sufro hasta porque me voy a lavar de ropa, chivito. ¿Por qué pidas permiso? No pasa nada. Igual yo, como te digo, esta semana que viene yo me voy a la coica. Y con lo que me pague el gobierno, yo te doy ahí para que pague tu lavadora. ¿Y cómo así te vas a la coica? No a la coica, Juanito, porque yo aquí mucho sufro. Ah, tú sufres mucho. Sí, mami, ahorita. Que chico, voy a buscar trabajo, que yo no voy a echar nadie en la vida. Y yo por eso, Juanito, te digo, uno de estos días yo me voy a echar para echar. ¿Tú vas a parecer? Me voy a echar para echar porque a mí nadie me escucha. Claro, porque tú te vas a la coica, no estás haciendo. No, pero también me voy a echar para echar. Tú vas a desaparecer. Yo me voy a echar para echar. Porque yo aquí sufro mucho. Mira lo de la moto. El taller de la moto también, que me corre, que me corre, que me corre, porque no le pago. Ahora sí que me llamaron, que chico, donde yo no le pago la plata, que me van a meter a abogado. ¿Abogado? Abogado, yo también le dije, ya, pues me van a meter a abogado. Yo también le pongo a abogado. ¿Para qué va a meter a abogado? Porque a veces yo también le he pagado adelantado y a veces no me arreglan la moto bien. Ah, mi, que ya se está. Y aquí yo sufro, güey. No, usted sufre porque quiere, ¿verdad? Es verdad, tío, yo. En todo trabajo lo botan por su culpa. ¿Ah? Sí, espera, Juanito, yo te voy a contar algo. ¿Ya? Que yo a nadie le he contado. Pero yo me entero que tú le dices, jamás te cuento algo. No pegues, pues cuente, pues. Que yo dejé preñado una mamá. Ay, mi queso. Y la mamá me dijo que ya, pues ya va a dar luz. Y ¿ya? Se fue donde la mamá allá por playa. ¿A playa? Yo igual le dije, pues yo le dije que yo estaba chido, que no tenía plata. ¿Ya? Ya, pues como ella dijo, no, que madre me va a apoyar. Y como allá hay mejores hospitales, ella dijo que se iba para allá. Ya, pues yo le dije, da luz en hospital. ¿Qué? La condenada hecha ha dado luz en clínica. ¡Qué gracia, mi Cristo! No, mi chula, hasta que me llama y me llama y me llama. Que le mande 400 dólares. ¿Y yo dónde va a sacar? ¿Dónde va a sacar plata? Yo escucho ni le contesto el teléfono. Así está jodidito, ¿verdad? También hecha condenada, ¿cómo va a luz de clínica? Pero yo la tengo aquí, pues. Claro, pero pues, ¿qué? Ya, yo de ni un bocho yo me he comprado. Yo te voy a dar 10 dolaritos ahí para ver si que te alcanza. ¿Qué? Ya no llores, ¿verdad? Lave usted primero ya. Digo, yo no tengo mucha ropa. Ah, rapidito antes que vengan a ver la lavadora. Ya, yo la voy. ¡Pela, Juanita! ¡Por tu culpa ya vinieron a ver la lavadora! ¡Siempre te sales con la tuya! ¡Ya, culpa,